oh se este puede ser tuyo, sencillo. Solamente tienes que seguir las cuentas que estás aquí abajo y ya estás en la tómbola. Tagué a tres personas y obligatoriamente esas tres personas y tú deben de seguir las cuentas. Vamos a sacar el ganador en un en vivo. Así que este motor puede ser tuyo. Te premia y premia tu fidelidad. Y gracias a Alex Diamond Joyería, ahora cada entrega de Sin Tabú, a ti que eres fanático de los Sin Tabú, te vamos a premiar y vamos a dar una cadena de oro espectacular de Alex Diamond Joyería. ¿Qué tienes que hacer? Me vas a poner acá, yo quiero la cadena y la mejor parte de la entrevista fue esta. Dependiendo de tu respuesta, pues sacamos el ganador. Así que fájate a escribir mucho y fájate a escribir algo chévere para que te ganes esa medalla de oro. Alex Diamond Joyería está ubicado en Estados Unidos, tenemos diferentes localidades. Sigue arroba Alex Diamond Joyería, sin tabú, va Jessica Pereira. ¿Y qué parte de la entrevista es la que más te gustó? Suerte. Bienvenidos a una entrega de Sin Tabú de mi compatriota Bella Fitness, perra espectacular Fiorella, salud. Salud, gracias. Le estoy dando alcohol para que se relaje un poquito. Señores, Fiorella es una persona espectacular que además de entrenar en Strength Fitness, donde yo voy, hace podcast en Cultura RD. Ajá. Porque en el Instagram es culturado. Culturado y en, en, ¿cómo se llama? En YouTube es cultura. RD. Ok. Y además de eso sale con Carlos Durán en sus videos. En los videos, para Ajá. que no se equivoquen. Y hace muchísimas otras cosas y hoy la vamos a conocer. Es una mujer súper sexy, pero tiene secretos. Y esos secretos ocultos los vamos a destapar aquí. ¿Estás lista? Claro. Mami, si estás viendo esto, sal de aquí. Por favor. <laughs> Arrancamos. Eh, de qué parte de Venezuela eres? Yo nací en Maracay. Eres Maracucha. No, de Maracay, no de Maracaibo. Ay sí, tú. Maraca, maracayera. Maracayera. Ajá. Ajá. Yo nací en Maracay y cuando tengo 10 años me mudo a Valencia, viví en okay. San Diego. Eso okay. es como un pueblo de universidades allá en Venezuela. De hecho, yo vivo en ese pueblo, en las alcantarillas salían cerdos, o sea, era muy pueblo, pues. Donde la parte que yo vivía era muy pueblo. Pero no la habían hacia nadie. ¿De las alcantarillas salían cenados? Sí, porque se escapaban de la finca y salían por las alcantarillas. Entonces yo siempre me la doy de que, ay, yo soy muy pop mentira, yo soy súper pueblerina. Cuando yo llegué aquí, yo. ¿Eres me... una tierrua? Yo, ahorita más adelante, yo voy a explicar eso. Pero, eh, dando un resumen, cuando yo llego aquí a la capital, porque yo no llegué primero a la capital, yo me mudé muy cerca de Blumor. Y yo le decía a mi mamá, o sea, yo era George de la selva cuando salió y lo llevaron a la ciudad, yo le decía a mi mamá, <laughs> Mami, yo vivo al lado del Luis Butón. Claro, tenía que haber, yo robarme el wifi a Blue Mall, porque yo no tenía Wi Fi en mi casa ni tenía internet. Pero no tenía 150 pesos para poner en paquetico. Yo iba caminando a Blue Mall y me robaba el internet. Pero yo le decía, mami, yo vivo aquí, es al lado de Luis Vuitton. O sea, soy los máximos. Para mí era nue Nueva York, pues. O sea. ¿Cómo llegas a la República Dominicana? ¿Por qué? Yo, una mía, amiga mía era Miss. No me acuerdo qué Miss, pero era de allá, de la... Venezuela. Venezolana. Ajá, mi okay. Venezuela, pero no me acuerdo en qué estado. Ella participó en el Miss y ella la trajeron para acá a trabajar vendiendo apartamentos en Romana. Y ella, ya estando aquí, me dijo: ven, que hay un puesto. Y yo vine a trabajar ahí. Nos pusieron un apartamento, nos daban sueldo, así. Yo duré tres meses, que era lo que duraba el contrato. Y cuando salía, yo me volvía para mi país, ¿verdad? Yo me volvía para mi país, yo agarré mi maletica y agarré una si en. Y caí en la capital a buscar donde yo iba a vivir, pues yo no me iba a ir para Venezuela otra vez. Y tenías por lo menos algo guardado. Claro, porque cuando tú vendías apartamentos ganabas un porcentaje. Entonces, ¿Y por qué no seguiste vendiendo apartamentos? Porque me votaron. Allá la dejaron, a mí me votaron. ¿Por qué te votaron? No puedo decir eso. Ah, no, me, ¿me va a así. Sí, ¿por qué te votaron? <laughs> no puedo decir, no puedo decir, de, de verdad. De verdad, no puedo decir. Pero algo malo. Eh, Sí. ¿Te sobornaron? Por ahí va. Oh, ¿Querían cogerse contigo? No sé. Mm. No sé. Ok. <laughs> El silencio dice muchas cosas. ¿Cuánto tiempo ya tienes en República Dominicana? De yo reso? tengo seis años. De hecho, ya tengo mi tía aquí, que es como mi mamá. Mi hermana también vive acá. ¿En tu misma casa? No, yo vivo sola. Okay. No me gusta vivir con gente. ¿Por qué? Eh, no sé, me gustan mis propias reglas, así. Soy, también soy muy solitaria. Me gusta estar sola mucho tiempo. Ok. Eh, háblame de tu familia en Venezuela. Vienes, me eh, dijiste, del campo. Pero pasaste mucha precariedad o por lo no, menos no había no. lo necesario. Mi mamá era gerente general de Banesco. Ella tenía un buen puesto. Un banco, Venezuela. Ajá. Y ella, en verdad, a mi mamá le iba muy bien. Y no era que éramos ricos, pero mi mamá trabajaba y podía pagarnos todo. De hecho, yo creía que yo era millonaria cuando era chiquita. O sea, hasta que tuve como 15 años, me di cuenta que yo no era millonaria. Pero sí, yo pensaba que yo era millonaria. ¿Tenías o sea, todo? Claro, pero, o sea, mi. Por el trabajo de mi mamá, claro, Vanesco te daba buenas opciones, Y mi mamá siempre compraba un carro del año, así. Pero por los mismos préstamos de Vanesco, me imagino que siempre estuvo pagando un préstamo. <laughs> o sea, no sé, pero yo no me enteraba de eso. Yo creía que yo era millonaria y ya. Ok. ¿Y tu papá? Y nunca lo conocí. Yo nací cuando mi mamá tendría 40 y algo de años y mi papá 60 y algo. Yo tengo una foto de mi papá y él es un viejito. O sea, un cabello blanco. Parece de 60 y pico. Y mi papá es italiano, mi mamá venezolana. Y... Mi papá tenía su matrimonio cuando yo nací y ellos vivían en Maracaibo. Eh, fue un cuerno. ¡Eh, hey, Mi mamá llega a, la a, a su casa con la barriga para allá. Mi papá llega a su casa, cerca de la casa de mi mamá también, que era su casa con su esposa y ya mi mamá me tuvo de hecho creo que mi papá trató como de sacarme de la casa de mi mamá para llevarme para Italia para sacarme de ahí porque no quería que se entrara a su familia que había tenido un hijo fuera del matrimonio pero mi mamá logró mi, mamá, mi papá sí tenía dinero y poder pero mi mamá logró que no pasara o sea se quedó conmigo siempre y él nunca te conoció nunca no pero yo creo y tengo sospechas de que mi papá realmente sí aportó económicamente en mi vida solo que yo nunca lo conocí ni nada pero yo creo que sí si él ayudó a mi mamá pues, no sabría decirte no, porque pregunta. mi papá mi mamá que vale este video me escondió muchas cosas eh, yo me he enterado porque soy una chismosa. ¿La perdonaste? Claro, yo amo a mi mamá. Señor dona que perdonarle. Ya okay. lo que hizo, lo hizo porque protegerme podría ser. ¿Tu mamá fue chapi? Yo creo que sí. Eso se hereda. Pero yo... <laughs> no, pero sea, mira. Mi mamá compró, buen mi mamá palabra, compró un, buen, un buen apartamento justo cuando yo nazco. O sea, más o menos para esa época. Y en esa época estaba con mi papá. Mi papá tenía mucho dinero. Mi mamá le iba bien, pero para comprar ese apartamento no sé tengo mis dudas mamá <laughs> ¿estudiaste? estudié hasta bachillerato luego empecé a okay. estudiar odontología pero tendré 18 cuando salí duré como sabes que uno hace un propedéutico o algo así y ya no entré me vine para acá ya lo dejaste así uh -huh. ¿No, no te interesa terminar aquí, aquí estudié cosmetología y entró la pandemia como cuando me faltaban dos meses para graduarme también lo dejé así okay. dije los míos son las redes ya y ahorita vamos para okay. eso en esa misma línea Fiorella, ¿qué prefieres en tu vida? ¿Ser influencer, tú que vives de las redes, o tener un título universitario? Preferido, prefiero ser influencer. Por siento que gano mucho más dinero que una persona que sea. Eh, universitaria, y de hecho hay gente que estudia la universidad y se dedica a las redes sociales, uh -huh. entonces me podría saltar ese paso de estudiar. Aunque a mí me gusta estudiar, pero soy más de cosas artísticas, estudiaría teatro, o algo así, no tanto una carrera universitaria como tal. Ok. Pero El... sí me gusta estudiar, hacer cursos, cosas así, me encanta. me encanta, me gusta aprender, pero dedicarme cuatro años a la universidad sabiendo que mi celular me produce mucho más dinero que eso, no sé. ¿Cuántos años de edad tienes? 25. Ok, también estás súper joven, o sea, en sí. un futuro de repente puedes hacer alguna uh -huh. carrera. Eh, ok, tú me dijiste cuando cuadramos el Sin Tabú, Fiore, un Sin Tabú, tú eres perrísima, me encanta, Jess, claro que sí, pero no me hagas una sola pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa pregunta? Que cuánto yo gano? ¿Cuánto tú ganas? Ay, yo tengo ya, gente. Llámame <laughs> para trabajar, llámame. <laughs> denme trabajo, por favor, que necesito trabajar. No, lo que pasa es que le voy a dar un, 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 un resumen. Pasó, dale. Eh, yo mi familia, o sea, mi familia me tiene a mí, no, entonces obviamente uno como venezolano sabe que ayuda a su familia, además mi tía que es como mi mamá, que me crió con mi mamá, que también ella tiene su hijo, que tampoco tuvo padre, eso es como algo en mi familia que, eh, ninguno se crió con papá, no sabemos que hicieron mal nuestros abuelos, pero no sé por qué ninguno se crió con papá. Y mi hermano, él vivía acá con, con mi tía, que es su madre. Okay. Ella me dio la teta y todo a mí. O sea, eso fue como mi mamá, porque mi mamá tenía su trabajo y ella no faltaba el trabajo entonces. Ella le dio cáncer el año pasado y el tratamiento fue pagado por mis redes sociales y por mí. O sea, mis ahorros, todo mi dinero, todo lo gasté en eso. De hecho, gracias a Dios, ya no tiene cáncer. Eh, ¿Te le terminó la radio una hace una semana. Terminó su radioterapia. Oh, uh -huh. ¿Te salió muy caro eso? Sí, o sea, era las cuentas... Yo, eso fue en un nuevo hospital teniendo seguro y las cuentas eran 100, 200, 1.000. Uf. pero tengo la suerte que conozco muchísima gente por redes sociales todo el mundo me ayudó o sea hasta Carlos Durán me ayudaba o sea había gente que me pasaba dinero mensual así como que si tuviese su nómina así para el tratamiento para de mi de hecho A todavía mío. me ayudan porque saben que después del cáncer, quedan pastillas, claro. y las pastillas son 300 dólares eh, semanales, así, o sea, no es barato. O sea, la no. persona que no tiene condiciones se muere fácilmente. Sí, se muere, pero también, eh, para decirles algo, yo traté a mi tía en el oncológico, en un hospital de acá, uh -huh. eh, sí hay que pagar, pero si tú eres dominicano, los dominicanos tienen derecho, ustedes pueden averiguar todos sus derechos, yo usé mucho derecho de los dominicanos. Mi tía tiene cirugía estética en los senos, ella se puso prótesis, y su prótesis se la donó al hospital, una prótesis que vale... ¿cuánto valdrá? 700 dólares cada una. Ajá, como ella mil y se, pico, dos eh, mil. Ella se las donó al hospital. Cada, la prótesis, la cirugía, el cirujano, yo hablé con el cirujano, que le dije, "No tiene suficiente dinero, que nos ayudara", tal. La cirugía saliendo cientos y pico, al final fueron 70 más 40 de otra cosa, o sea, como que fueron muy condescendientes. Sí, ellos si tú saben que tú no puedes y no tienes dinero, ellos te ayudan. Y nosotros siendo extranjeros, o sea, si eres dominicano muchísimo más, ellos se tienen que encargar de ti porque si tú tienes esa enfermedad, ellos te tienen que tratar, okay. gratis tengas o no tengas, lo que pasa es que a veces el desconocimiento no te deja o sea, saber. la gente no. Exacto, no tienen, no tienen cómo saber que hay un sitio que tiene una cartel que dice ayuda. Uh -huh. Ahí tú entras y te dan el medicamento gratis. Y hay gente que no sabe. Y es normal porque hay mucha ignorancia y mucha Sí, vaina de... porque realmente en el hospital yo aprendí muchas cosas y valoro mucho más todo ahora. Yo llegué al hospital pensando que yo no iba a poder con todo lo que estaba pasando y llegaba y me, alguien me preguntaba. Que qué número tenía en el papel. O sea, el papel decía 11, no saben los números. Entonces, como oh, que sí. yo digo, o sea, con tantas oportunidades que yo tenía y no me daba cuenta, sí, había gente decía que ajá, había gente que me entraba, me decía, como que ahí, me, me decían, hazme el favor de ir a pagar esa factura y no me entregaban dinero. Entonces, yo sé que me lo dijeron porque ellos piensan que yo puedo tener dinero porque me ven en las redes sociales. ¿Y sabes cuánto decía la factura? Di que 120 pesos. Y ellos no tenían con qué pagar 120 pesos, estaban en emergencia. Y si no entregan la factura, eh, o sea, bueno, no te van bien, a morir, claro, pero ajá. Pero, te, tienes que entregar la factura, paga. Y ellos me pedían el favor que se la fuera a pagar. Y sin darme dinero y nada. No le preguntaba si se le iba a pagar porque ¿qué iba a ser 120 claro, pesos. Pero ven acá. Dios y, te pero castiga si no Realmente, me ayuda. ellos no tenían 120 uh -huh. pesos. Y había gente que yo veía tres, cuatro días en el hospital y que solo comían una sopa de esas, la del Bravo, de 25 de pesos. Ajá. Uh -huh. de, de cosita ajá, China. la de China. Ajá. Eso se lo partían en dos y medio desayuno medio cena. Ay, mira, se me rifaron los pelos. Voy con esto, Fiore. Tienes un cuerpazo. Uh -huh. Muy. ¿Te inyectas esteroides para estar tan fit? Yo lo he hecho, pero en, tengo un año y medio sí yendo al gimnasio full y so, en ese año lo he hecho como cuatro veces. Okay. O sea, como que cada vez que siento que estoy muy flaca porque a mí se me hace muy fácil rebajar, lo hago. ¿Y por qué rebajas tanto? no sé amiga de repente yo rebajo mal de amor me votan yo no sé qué me pasa yo rebajo algo pero te que pones flaca sí algo sí cuando lo emitía que la cirugía todos esos días yo creo que yo ni comía yo no sé y me puse flaquísima y ahí me puse en diciembre me la puse otra vez y en estos días me puse otra vez Ok. qué tan cierto es que con el uso de los esteroides te crece el quitaris no sé si a toda la mujer le pasa pero a mí me pasó bueno, tampoco así, ¿no? <laughs> pero el mío antes de era grande. O sea, yo lo consideraba grande. Y yo, na nadie me explicó eso. No Entonces, yo ahora... Bueno, ustedes, la gente que me sigue, se da cuenta que yo tengo eso hinchado. ¿Y cómo se da cuenta? Porque se ve... O sea, no se ve el gris, pero se ve el tostazo, pues. Ok, tienes un micropen. Casi. No, tampoco, así, no, una bolita un poquito más afuera que las demás. ¿Te excitas más tener eso? Sí, sí. ¿Por el no, roce? Sí. De hecho, hay máquinas en los gimnasios que yo no hago porque no puedo. Tú sabes, la vaina hace. Se... Yo evito eso totalmente. ¿Tú no puedes hacer eso? Bien? Yo la hice hoy, pero no me gusta. Te visto, sabes, No, es que me ve pero me excito, pues. Tú te imaginas que yo la veo en el gimnasio y hagas de qué. Oh. Ay, qué de mala. Me grabaron haciendo eso y salgo en las imágenes del gimnasio. Si quieren, pueden ir a verlo en las redes sociales del gimnasio. Salgo haciendo así. Ok, <laughs> lo van a dejar aquí, arroba Strength Fitness, arroba Fiorelli, te vamos a ir poniendo las redes. Eh, eso que hace que además te crezca el clic y todo eso, tiene un efecto secundario también muy negativo. Uh -huh. Sale irsutismo, mucho cabello, acá en la cara, uh -huh. barba, la voz se te pone así. ¿Se te cae el cabello? ¿Te ha dado algo de eso? Yo soy muy peluda, O sea, te pones notar y soy muy peluda ¡Ay, sí! ¿Tú no estás feita? No, yo no me afeito Mira, pero yo tengo pelo en todos lados. Marica, tiene mm. las piernas pelúas? En todos lados. ¿Y por qué tú no estás feita ahí? Porque me gustan y los hombres con los que yo estoy les gusta también. Podemos Dices, hacerle mí? como un zoom a eso. Yo siento que ustedes les parecen lindos No les parecen lindas Déjame ver. Solamente ahí, cuando ya me empiezan, si me salen negros, no me los afeito. Por están demasiado largos. Están demasiado Está no lindo. No <laughs> me van a obligar a afeitarme. Yo no me voy a afeitar. Mira, qué tan largo están. Pero mira esto. Yo puedo hacer tres, parece lo de los brazos. Pero no sé, o sea, eh, aquí yo siempre sigo bigotúa, y se me tienen que sacar el bigote. Y sí, me sale muchísimo más. Antes me lo sacaba cada dos semanas, ya voy semanal. Y aquí también me sale. Pero oh, me lo saco, por. eso sí. No puedo superar lo de las piernas. Ah. Eso es como tocar un hombre, fiore. Si tú supieras que me dicen en Instagram, yo siempre me grabo los pelos y la gente que bello tus pelos. Ellos mal. creen que tú eres rubia natural y eso está oxigenado. Yo me he echado oxigenado, pero mis cabellos eran rubios antes, o sea, eran como esto. Ok. Como esto. ¿Les parece sexy? los pelos en la pierna de ella? Le dime. Está un poco raro, ¿verdad? Flaco, dime. Se le da. Una voz en off a que te la dijo que se le da. ¿Los esteroides te hacen sentir más placer en la cama? Sí, eso te pone putísima. O sea, que hay que sentir todos los días. Yeah. Sí. ¿Por qué? Yo no sé. Testosterona, ¿estás sí, ahí? Sí, yo me imagino todo el tiempo. O a sea, te pone muy puta, en ¿verdad? ¿Cuánto sigas tú diario? Diario. Ojalá yo sin a diario, pero no tengo quien diario. Okay, ¿cada cuánto? O sea, mira, yo como tres, cuatro veces a la semana podríamos decir. Okay. Pero el fin de semana sí muchas veces, como cuatro o cinco en un día. <laughs> sí, hoy estaba en silla de rueda, hoy estaba grave, me iba a morir, yo no iba al gimnasio hoy. Es verdad que ayer fue domingo. Sí, fue fuerte, fue fuerte porque me quedé el sábado hasta el lunes. O sea, que le hiciste cuántas veces? En dos días? No, se me dieron muchos. Hubo una parte que yo ni me acuerdo ya. ¿Y por eso tienes todas esas piernas ya enamorado? Estaba reconquistando a mi hombre. <laughs> y a él le gustan los pelos y las piernas. Claro, eso, eso, eso fue, por eso fue que se enamoró de mí. El día que me conoció me decía que no me podía dejar de ver los pelos. Yo voy a hacer esa práctica un día. Voy a como No es que mis pelos son negros, yo me veo tan fea <laughs> Pero mona. a mí me gustan los pelos de las mujeres cuando se le ven negritos así también, sí. como árabes, no sé. Dicen que las que tienen mucho pelo son cocuyunas. Sí. La pop, ok, lo dejamos ahí en... Mmm, venezolana. Quiero que me digas la realidad. Para ti, Fiorella, ¿quién es mejor en la intimidad? ¿Un hombre dominicano o un hombre venezolano? Para mí los dominicanos. Realmente, si ustedes tienen la oportunidad de estar con un dominicano, desaprovechenla totalmente. Pero yo siempre la aprovecho, entonces uh -huh. yo para mí los dominicanos. <laughs> ¿Por qué? No sé, me gustan como si... en verdad son... me gustan. Los venezolanos no sé, porque realmente tampoco es que probé muchos venezolanos, yo llegué cuando tenía 18. Oh. Entonces como que aquí tampoco me he puesto en esta, pues yo tuve una pareja aquí de tres años, okay. y luego de ahí eh, salí con otro chico, duré como ocho meses con él y también fija con él, y ahora tengo otra pareja. Dominicano. Ajá, todos dominicanos. ¿Te gusta el dominicano? Sí, me gusta el dominicano. Ok. ¿Qué otra nacionalidad has probado, aparte del dominicano y el venezolano? Tuve un puertorriqueño, me gustó, y... Creo que ya. No he ido muy lejos. ¿Y ya? Sí, no he ido muy Italiano, lejos. ¿Italiano? ¿Colombiano? No. Nada. ¿Cubano? No. no. Era para. A Dicen ver que si... son buenas las cubanas. Dijo mi amiga que estaba aquí, Rosalín, que lo tienen chiquito. Necesito que alguien me desmintiera. ¿Que los cubanos no lo tienen chiquito? Dijo ella. Ay, no sé. No sé, tengo dudas. <laughs> Hay que desmentir eso en la caja de comentarios. Ok. ¿Un hombre feo puede estar con una mujer bonita como tú? Sí, en verdad, a mí... Habla... Mira, les si voy a decir algo. Habla, Ay, Dios mío, mira. Mis amigas normalmente son, como yo, más bonitas que yo. Y siempre, ay, no, hubo una que tenía un delivery, ella va a ver este video, la del delivery y el de pedido ya. <laughs> había, había que pagarle el agua. Ejemplo. ¿Cómo que un ejemplo? ¿Qué tan? ¿Qué tan feo? No, muy feo. Muy feo y muy feo. Oh, en oye y feo. Eh, ajá, todo okay. lo feo lo tenía juntos. <laughs> ok. Ok. ¿Y ella estuvo con él? Sí, duró mucho tiempo y yo tuve que brindarle un par de cositas. Súper y tal, el agüita, la vaina. ¿Tú estarías con un hombre feo? Sí, claro. Ob feo es que y me feo. gustan. Cuando yo me enamoro, yo no le paro bolas. Yo, no, yo ahorita voy a responder más cosas. Están diciendo acá atrás que estás, eres una habladora No, porque claro, mira, yo les voy a decir. ¿Te a... juraste que no vas a decir mentira en no este No voy a centavos. decir mentira, mira, yo. Es que Yo cuando... conozco a su pareja y no es una persona fea. No, no Primer novio muy... que tengo que es bonito. Y ¡Ni en olla tampoco! <laughs> Pero ese es mi primer novio que tengo que es medio bonito. Todo sido de verdad, todo es medio bonito. esa persona vea que ella dijo medio bonito, te va a dar un cacao. No, yo, ya como me perdones, mi amorcito. Ok. ¿Te gustan las mujeres? Ay, mi ver esto. Sí, podría ser que sí. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu mamá? Olga. Hola, Olga. <laughs> siempre me lo preguntaste, mami. Y siempre te dije que no, pero bueno, me obligaron a que... ¿Tu mamá te lo pregunta? Es toda la vida, mía. ¿Cómo tu mamá se dio cuenta? No sé, tenía 18, 19, nunca había presentado a un novio ni traído a nadie para la casa, estaba así como que en um, un tata rara. Pero sí me lo he preguntado muchas veces. ¿Y tú dijiste que no? Claro, ¿qué iba a decir? ¿Por que qué? Sí. ¿Qué decir? Si yo estaba asustada. Pero tengo 25 y sigo asustada. <laughs> y hoy es que se va a enterar. Eh, bueno, bloquear el. No, no lo podemos bloquear el internet. Ok, sigo con eso. Ya que lo estás admitiendo que te gustan las mujeres, pregunta real. Aquí, los amigos míos trans uh -huh. me han confirmado que cuando un, un hombre hetero prueba un trans. Que, que ya, que ellos lo convierten. Aquí me dijeron unas chicas de, de Barber Shop Ajá. que cuando una mujer, prueba a otra mujer también, en el caso tuyo que eres V, cuando, si tú tienes una amiga como yo, que no soy V, tú pudieras convencerla y llegar a dártela manipulándola. Es que no, realmente yo no, que la manipulen, no, porque yo sé que si yo sé que yo no te gusto o algo, no lo voy a intentar, pero... A mí me pasa que yo le genero interés a las mujeres heterosexuales. Entonces tratan de hacer cosas conmigo, que si sí, llévame al baño, entonces di dije, "Ay, acompáñame al baño, entra conmigo." Ajá, ja, ahí tú quieres que yo entre contigo." Entonces como que sí se termina dando, pero porque tengan un interés de probar conmigo, no como que yo las como o sea, pero ellas también te dicen de que, "Ay, yo quiero ver qué se siente, me siento un genio." Ajá, me y también eh, como, "Sí, exacto, que quieren probar o algo conmigo, no sé por qué." ¿Y por qué? Tú eres el que el para probar no. todo. Yo no sé. <risa> <risa> Pruébame diga. <laughs> no sé y también se hace fácil porque cuando tú eras chiquita tu madre te acostumbran como que las niñas con las niñas las niñas van al baño con las niñas las niñas juegan con las niñas te gusta más las mujeres o los hombres los hombres me gusta para tener relaciones porque te otorgan como protección pero ay yo no sé responde esa pregunta no sé te gustan más las mujeres para usarlas como no porque es que no lo que pasa es que mira yo he tenido relaciones de noviazo con mujeres y, y es que es muy tóxico o sea sí. yo soy yo soy medio tóxica y su controladora, entonces como que otra persona igual que ella. ¿no? Los hombres Dice, como. que... dejando de tu celular. Sí. Y tengo que entregarlo. <laughs> no puedo hacer no, nada. No, porque si no lo doy, es fácil que me den golpe. Si no se lo doy, Y si se lo doy, creo que también, porque por lo que consigan ahí. Eres muy picante. ¿Cómo picante en qué? Eh, picarona, picaflor. De escribirme con gente. Uh -huh. No, a menos que te soltera. Si te soltera, sí. Con el, el, el cuero del <laughs> diablo. Grave. <laughs> ok. Una mujer, Fiore, ¿te puede dar más placer que un hombre? No, es, porque, es que no sé. Porque es que me gustan las dos cosas. Como que muy 50 y 50. Okay. Pero es que el pene es muy bueno. En verdad. Sí, el es muy bueno. Y con la mujer? Es que me da mucho morbo también eso. Entonces no sé. Como que podrías usar las dos cosas al mismo tiempo? Existe la mujer. Existe la mujer. Eh, a mí me explicaron que los gays. Pasivo y activo. Ajá. ¿Existe la mujer pasiva y la mujer activa? Yo creo que sí, pero no es el clase de chica que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta una chica que pueda hacer las dos cosas. porque Que le gusten las dos cosas, que también le gustan los hombres. Normalmente las chicas que me gustan, les gustan los hombres. No ¿Te son, gustan bi? Ajá, no, ¿no te son totalmente. Tomboy macha. No. <coughs> no. Tomboy, machora. No. Oh, de okay. hecho, o sea, he escuchado como que ni siquiera se quitan la ropa y tal. Las mismas que tengo así, que, que son gay, eh, tomboy, no, me dicen que sí, sí. Ya no se quitan la ropa. ¿Y cómo se quitan? Supongo que con las manos, no. No. <laughs> manes, no sé. Ok. Cosas raras que te han pasado en la intimidad. Dame dos, rarísimas que tú digas, ay Dios mío. Mm. Pero vergonzosa. Sí. Yo, una vez, mira, una vez. Ay, esto me da vergüenza. <laughs> esto me dio mucha vergüenza, pero el, el tipo le dio igual. Él, <laughs> yo hago mucho squirr, ¿verdad? Entonces él me estaba, me tenía amarrada así. Habla en, en español qué es, para los que entiendan. Squirr, como cuando te vienes a chorro. Ok, entonces él me tenía, la primera persona con la que yo lo hice a tanto. Chorro, así. Sí, sí, la primera persona con la que yo lo había hecho tanto era con él. Entonces yo no sé qué pasó, una cosa llegó a la otra y se me salió un Y entonces yo le digo a él, ¿verdad? Como que quítate, ajá. Entonces él me quita tal, él dice, no, vamos a quitar la sábana. Y yo estoy avergonzada, ¿no? Y él después a los días me dice, no, joder, yo hasta la mierda saqué. <laughs> o sea, no que le gustó, pues, pero le dio risa que coño. hace me y me seguía llamando, o sea, no fue nada. ¿Qué tanta cantidad de líquido eh, tú... <coughs> Mucho. O sea, el... Él... ¿Así? Lo que pasa es que en la cama no se ve así, pues. No sabría decirte, pero no, yo he tenido, no, yo tengo seis años en show. República Dominicana y yo tenía tres colchones, porque los colchones yo los había dejado inservibles hasta que aprendí que había un plástico que tú le puedes poner al colchón. Entonces lo compré en Ikea, I, Ikea, ajá, y se lo puse al colchón y ahora, bueno, solo le boto el plástico y compro uno nuevo. De tanta, de hecho, el primer, la primera pareja que yo tuve aquí le ¿Qué dañé su colchón. que ella bota. Le dañé el colchón al primer novio que tuve acá, porque tuvo que comprar otro colchón. Ok, ¿a qué distancia tú e echas eh, Mira, yo no sé, yo tengo los ojos cerrados, yo no sé, yo no veo para dónde cae eso, pero a mí no me cae lejos porque a veces estamos en la cama y cae en el piso. Pero eso, hay un secreto de eso: eso funciona más con los peces pequeños que con los pies grandes. Eh, eh, bueno. <risa> 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 o sea, es fácil, es fácil hacer squir con la mano, ¿verdad? Que alguien te haga hacer a con la mano es fácil. Okay. pero cuando tú lo haces con un es más fácil con un pe pequeño que con uno grande los peces grandes no dejan que salgan tú puedes tener ganas de hacerlo oh. y no puedes salir te gusta más grande o chiquito promedio normal Ok. ay interesante esta conversación <laughs> propuestas indecorosas eh, propuestas es algo que te dijeron una vez que no quiere decir que ni tú aceptaste ni que se vaya a dar una simple propuesta la propuesta más indecorosa que te han hecho hacer un con una amiga mía, y nos iban a dar 400 mil pesos, que eso son como 4 mil dólares a cada una. Entonces, eh, obviamente dijimos que no, porque dime, ¿quién nos va a dar 400 mil pesos a nosotras dos? O sea, yo creo que yo no valgo 400 mil <laughs> pesos. Yo dije, este tipo nos va a citar y nos va a matar, yo no sé. No, yo no voy, no voy, no voy. Y una vez me iban a dar 60 mil pesos por ir a cenar con alguien. Lo pensé, ya no lo pensé, porque por comer 60 mil pesos eso estaba bien. Y yo dije, ay, le voy a decir a mi mejor amigo que vaya y se pare afuera por si acaso y tal. Pero no, después me asusté y no fui mal. Okay. Pero eran 60 mil hoy. Yo estaba en olla, yo estaba en la. Obviamente, aceptado. obviamente, mira, tú lo piensas, mana, pero tú lo piensas bien y tú te ves en el espejo y tú dices, de verdad, 400, ¿Es yo no creo, <laughs> mano, me van a matar, yo decía, sí, me van a matar. Yo ni siquiera sabía quién era esa cuenta, o sea. Ay, que fue una cuenta de índice. Sí, yo digo que era alguien ah. para joder, ¿no? Como que. Ok, ten cuidado quién le responde. No, ya es un asesino en serio, Pueda una ser. vaina de esa. <coughs> Saldrías con, a con alguien. Honestamente, para que te mantenga real. Ya real. Ay, si me gusta así, que me mantengan. Yo quiero que me mantengan. Pero un sugar daddy, de frente. Lo que pasa es que a mí me gustan los viejos. Ah, o sea, de 40 para arriba. Okay. Entonces como que no me molestaría. De hecho, yo estaría con un viejo pobre solamente porque sea viejo. Porque me gustan los viejos. Literal, yo veo pero blanco y eso para mí es wow. Mira, Eddie Herrera es para mí. Uf, lo amo. Lo vi. En ¿Dónde fue que lo vi en, en Los Soberanos? Tío, te amo. Con, 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 ay, estoy mala. Es que mira, yo me crié. Yo me, yo me sin padre. Entonces, cuando. Dice que cuando las mujeres se crían sin padre, le gustan los viejos. Oh. Ok. ¿Qué, ¿Qué tan mayor te llama la atención un hombre? O sea, ¿qué tan... ¿Hasta dónde tú aceptas el límite? 70. 65, 70, sí, pero eso. 65. 70 si está. Puede ser, no sé, tendría que verlo. ¿Y si es millonario y con 78? ¡Te casas mañana! Hay boda. Pero sí, a mí me gusta mi viejito, en verdad. O sea, yo creo que, yo solo tuve una pareja de 32 años, 33, algo así, y en verdad fue una súper mala idea. Eh, de, antes de él, yo tendría 18 y tuve una de 18, yo tendría, él tendría... 39, entonces como que es más joven que la persona con la que estoy ahora, pero realmente me lleva mucha más edad. O sea, ¿cuántos años me llevaba? No sé. Sí. Eh, ¿Tu pareja actual? ¿Cuántos años tiene? 45. A veces 50, no se sabe. A veces, yo no creo sabe. Que 50, pero. Yo le vi la cédula y pensé que eran 45, pero no sé, porque yo también vi que cumplía el 13 de febrero y después vi que cumplí el 16. Entonces no sé ah. si tiene varias cédulas o qué es lo que hace. Para aclarar a la gente, yo conozco a su pareja, una persona a la que le tengo muchísimo cariño. Le sacó toda la información a mi pareja. Le hablaremos ahora más tarde quién es, pero. Le eh. vas a poner una foto. Sí, lo no pongo Claro, buena Para que se okay. me <coughs> Vamos a decirlo de una vez. Eres novia de Jay, mi amigo, mi hermano, el dueño de Strength Fitness. Sí. Editor, voy a buscar una foto para de que mi viejito. Usted inserte. <laughs> el viejo que ella tiene, pero un viejo 45-50. Pero, pero se ve bonito, que, está bonito. Sí. Es buen mozo y uh -huh. se cuida mucho. Yo siempre he dicho que él se parece un poquito a Edward. Sí. Pero más viejo. Sí. ¿Sí ¿verdad? Se parece. <laughs> I love you, Jay. <laughs> Él es el hermano mayor de Edward. Pudieran ser de la misma familia, en verdad. Porque tú ves a, a los pacita. hermanos Ajá. de él y a Edward y en verdad sí. pudieran adoptarlo. Y Edward lo adora. Ok. <coughs> tu viejito me cae bien. Ok. Para que ustedes entiendan el viejo de ella, de que no es un viejo cualquiera. ¿Te ha gustado alguna mujer del medio? Mm, como celebridad, algo así. Uh -huh. y tal. Pero de aquí de República Dominicana. Uh -huh. Claro, me busco una de afuera, platano, bueno. Eh, bueno, una que tú trajiste para acá en estos días, que es una pelirroja que, que, que dice que... Diga, que, ¿qué color lo tengo? Eh, ch, es, ella sale show de Carlos Durán. María, María es, es ch, es ch, de... Ah, Mrs. Pictures. Ajá, Algo así. Eh, mi azafata. ¿Te gusta ella? Sí. Como es como inocentica, así como... Eso más para c... que el diablo. Ajá, pero como inocentica Indica pues así. Pero ustedes no se han visto donde Carlos Durán. Sí. Y estás loca por cometela. Ah, pero no diga tanto. ¿Y se han hablado? No, nunca he hablado con De hecho, me siguió hoy, creo. ¡Ay, algo va a pasar. <risa> <risa> ok. ¿Alguien famoso que tú te hayas dado que hayas hablado en algún momento de tu pasado en República Dominicana? Es que no... No tienes que haberte lo dado. Puede ser... De hablar. Es que... No, no... ¿Qué pasa si yo reviso ese DM tuyo? Revísalo. Ay, quítalo. Dámelo. Hmm. Atención, amigo. Mañana te contaré lo <laughs> encuentro en este día. ¿Quién es William Makeup? Ah, un pájaro. <laughs> hmm. hmm. Sigas a muchas mujeres. Oh, oh, oh. Ah, él me escribe, me escribe, me escribe. ¿Y Pero mi amigo el... sabe que te escriben. Eh, no. Oh. <laughs> hmm. ¿Quién es? Ábrelo, no sé. Ah, entrena en el gimnasio. ¿Y por qué te escribe? Porque, qué sé yo, me da like aire mis fotos. Mm. Un equipo de pelota. Ah, sí, los peloteros tienen. Yo tengo una vaina que dice pelotero, <laughs> pero eso no sirve para nada. <laughs> ¿Por qué los peloteros para ti no sirven? Ay, porque pegan mucho cuerno, viajan demasiado. ¿Nunca saldría con un pelotero? Bueno, no diré que nunca, ¿Y si porque. es 60 ahorita? retirado millonario. <laughs> ah, no, claro. <laughs> Ay, sí, ¿verdad? Ok, lo más perverso que has hecho en la cama. Mm. Perverso. ¿Qué sería como. Atar a alguien, darle. Ah, sí, todo eso lo he hecho. Ok. Disfraces, vaina, que me orinen. No sé, he hecho muchas cosas raras. Trios, cosas así. Hace muchos tres A veces. Mi amigo te, le gustan los trillos. Ese es el, sobre mí el cinta uno, sobre él. Ahí, tú ok, vamos okay a... ya, vamos a terminar. No, yo porque estoy tan juntos. Ok, ¿tú haces muchos este... Sí. Bueno, no mucho. En mi vida he hecho menos de 10. No más. <risa> <risa> creo claro, que más, creo señorita. que más. <laughs> y lo más loco que hayas hecho en tu vida por alguien en algún momento? O sea, algo que tú me digas, fui a Turquía y conocí a esa persona, y esa persona cuando lo vi tenía un bajo en la boca. Algo rarísimo. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Ay, eh, tuve un novio preso y lo visité un año en la cárcel, en Ohio hombres Y anteriormente lo había visitado en el Palacio de Justicia como tres meses. Y por él la allanaron mi casa. O sea, un desastre. ¿Y por qué estaba preso? Obvio que no, pero bueno, pero ¿por qué? <laughs> por trabajo. OK. ¿Sigue preso? Creo que sí. Pero ¿Y sí. por qué terminaste? Porque entró la pandemia, entonces como que, ajá, ya yo, nosotros nos veíamos semanalmente, por más que sea en la conyugal, ¿no? Y ya no había conyugal, entonces... Como que, ¿Y si él sale y te busca? No, nada que ver. Ya está. Ya es pasado. Ok, o sea. pero aguantaste, le hiciste su tiempo y sí, en ese momento respetaste. claro, exacto. Ok. ¿Tu peor mentira, o sea, la mentira más horrible que en tu pasado Ay. hayas dicho? Si te acuerdas. Ahora no me acuerdo, pero yo era bien mentirosista. Pero bien, o sea, yo... Me quedé viendo sola a los 14 y yo cortaba el cable de 14, 15 años por el trabajo de mi mamá en Maracay Yo vivía en Valencia, el, había problemas con las carreteras y mi mamá le parecía peligroso viajar. ¿Te acuerdas la época de los Miguelitos? Sí. Que tiraban Miguelitos sí, sí Sí, sí, sí. Ay, mamá, <laughs> mi mamá no sabe esto. Eh, se va a enterar de ah, todo hoy, doña Yo abuela. le cortaba el cable al el, el cable celular, o sea, lo quitaba el teléfono. Casi decía, no, mami, se dañó, se dañó, mentira. El cable, yo estaba en una ruma me iba por ahí a esconderme, hablar por teléfono con ella. Le decía que el cable del teléfono de casa se dañó, que no servía y. Era una mentirita piadosa. Con 15 años, uno en una rumba. O sea. Sí, no, piadosa. Entonces, como, y que ya veía que yo salía bien a la escuela, como que no le paraba. Se hacía la luz y te dejaba que tu el carro. No, era algo, con 15. eras tremenda, sí. o o uno? Bueno, no sé. Si hago vas a hago muchos. Pero si me vengo normal, no, uno. Pero puedo hacer uno al minuto y otro al minuto. O sea, no seguido, pues. Tengo que pensarlo. Máximo una locura de noche. No, tres, cuatro. Ok. Si te enfoca, cinco. Uh -huh. Sí, pudiera ser. Dijo aquí la cubana Roselinda. Pero Llanes. eso es como cuando tú descansas un chin y vuelves así. Porque se te pela, ¿oíste? ¿Te <laughs> pela? Sí. ¿Tutorial? Ok, tutorial. ¿Cómo evitar que se te pele el slip? Marica, no sé, es que yo no... O sea, tampoco es que yo quiera evitarlo tanto. O Sabía al final quiero siempre. Entonces es como que no hay forma de evitarlo así, pues. ¿Dale? Nunca lo he dado. ¿Por qué? No sé, mi último novio me lo pidió, pero no sé. Le dije que sí, pero no sé. ¿No se dio? Yo no sé, yo estaba borracha y hay que preguntarle a él <laughs> qué pasó. <laughs> hay, que preguntarle, no hay, que preguntarle él, hay que preguntarle a él, pero yo no quiero tocar el tema, porque si no pasó, me va a decir ¿Qué? que cuándo va a pasar, entonces no quiero. Mm, ok. Dijo a Roselín, la cubana que por cierto vi que le escribiste y que si quiere ser mi novia tú pusiste qué pregunta le darías a ella yo puse, quiere ser mi novia esa es la pregunta que le haría. ella te respondió por día no no me respondió habladora creo que no creo que no Déjame revisar deja ver tú te imaginas que le haya escrito por día no no, no. no no creo porque es que yo los veo deja ver y si ella te responde saldrías y tuvieras algo con ella sí, sí. Bueno, vamos revisa no sé dónde está. Sí. No sé dónde está el Dame, yo la busco. Que ya no aceptado, ¿eh? ¿Quién no la ha aceptado? Búscala ahí. Roselyn Yane. Vamos a ver si aparece. Apareció. No, no hay bien todavía. Todavía. Ahorita me escribe <laughs> <laughs> No puedo sin tabú. Ella dijo aquí que ella no le gustaba más. Así que ella entiende que no necesita eso ni nada. Tú estás de acuerdo con ella que ser yo master... soy DJ Adonis. DJ Adonis no puede competir conmigo. O sea, yo con novio sin novio lo que sea, yo me tengo, yo me hago mínimo dos pa al día. tres porque si yo voy, yo me paro en la mañana, entonces yo me paro, no sé, pa no sé por qué, o sea, yo no quiero, pero mi cuerpo lo hace. Ok. Y también me acuesto, pero si pasó, si después de eso si llego a mi casa, lo hago, tú sabes, por si acaso. Todo. El o día. sea, si yo me estoy rascando la cuchara. Y de una cosa llevar a la otra no hacer. Y terminas en eso. Ajá. Ok, o sea, serían tres pasos diarios. Sí, un promedio, tres. Ok. <laughs> no, es, no es normal. Es normal. Hay una maquinita del gimnasio que ella se puso. Ay, pero ¿por qué tú vas a contar eso? <laughs> ya va. <laughs> ella se puso pasiva ¿Sí? en el gimnasio. No, 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 mira, el tú sabes tema, que ella gimnasio pasiva. Yo que entreno no. en el gimnasio. Bueno, yo me pasé en el gimnasio y en la Gloria. <laughs> Tú sabes que el baño de la discoteca como que no tiene arriba ni abajo, no sale nada. Y yo dije, vamos lo hacer una p***. No, está mal. ¿Cómo fue la ¿En ¿Qué máquina? No, 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 la página se fue en el baño. Y tú sabes que el baño es vidrio. ¿Y te vieron? ¿Qué sé yo? No, no, es que tuve, tuve ¿Y tú estuve tú ¿Te la en el así como una de Eh, Bueno, no así porque era de espalda al vidrio, pero así, así. ¿Y qué tan psycho tú eres? Es que yo no sé, a mí yo no sé qué me pasa. ¿Qué tiene tu concho? No, Esa es la puya, eso es la puya que me pone así. Sí, es verdad. Eso te pone... Grabo, o sea... La chonda. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios mentales. Voy con esto, vamos a probar qué tanta cultura dominicana se ha adquirido en estos tiempos. Hoy escuché el himno nacional por primera vez. De verdad? Nunca lo voy escuchado. escuchar. Ok. Algunas ven... Nómbrame algunas ventajas de estar soltera. Eh, no tienes que reportarte con nadie okay. puedo hacer lo que me dé la gana que va de la mano con eso y chapeo pile comida eh. siempre uno un tigre siempre un tigre te está preguntando comiste y tú no y si te dicen ah pues come le digo para que me preguntes qué comí tráeme comida Ok, entonces sí no tienes que afeitarte no soy voy a afeitarme por lo que te puedes dar cuenta tienes la cuca así como las piernas eh, no, eso me lo afeito un poquito más. Pero <laughs> el que sea mi novio le tiene que gustar comer mango, porque hay días que yo no me voy a afeitar. no la... <laughs> no, pero tampoco creas que es que, que, que un pelero, pues, pero... Tiene, tan derizado. La hilachas <laughs> de <en un> mango. <laughs> ¿Cómo identificas a una mujer chapeadora? Que a ver si has aprendido. Bueno, ahora... Todas son chapeadoras. Ok. Pero normalmente, como por el estilo de cuerpo. Lo que se le decía a Chapi cuando yo llegué ¿Por qué te llegué. dice que todas son chapeadoras? Ay, porque todas chapeamos, me vas a decir. Que de alguna no? manera o de otra. Ajá, okay. exacto, en general las mujeres somos. Somos chappi, chapeadoras de naturaleza. Pero, eh, o sea, como por el estilo de cuerpo podría ser que. Tú, bueno, lo que yo conocí como Chapi cuando yo llegué aquí eran las mujeres como cu**onas, tritonas, así. Ok. Eh. Y como que pedilonas así, como que piden dinero así. ¿Tú le identificas automáticamente a la vez? Se me hace fácil, sí. Ok. ¿Cómo identificas? Y por el estilo de vestir también. Mm. Como es muy extravagante, así. Muy pegadita. Ajá. Sexy. Ok. ¿Y el hombre, chapeador, cómo lo aprendiste a identificar? Bueno, o sea, yo no te sé. tocó? A mí no me ha tocado como chapeadores, que de que... Bueno, el delivery, mi amiga, pero eso era fácil de identificar, porque que con ese motorcito <laughs> me va a decir tú, ese no tenía donde caerse muerto. Es Ay, él va a ver esta vaina, perdóname. Estás querido, amigo. <laughs> ¿Cómo le identificas además de ese? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú puedes decir? Mm, Chigri, que me va a venir. Su mamá se le enferma. No, hay, bueno, hay unos que sí, te piden que 50, 50 a la cuenta. Pero si me dicen eso, la pago yo toda, pues no. Y no sales con él más, más nunca nunca en tu vida otra nunca. vez. Porque me ha pasado eso como que, ah, te toca poner dos mil por lo menos. Y uh -huh. yo no, tranquilo, él la pago. Y ya. Y fui a la cuenta, la pagué y me fue. En el caso tuyo, mi reina, que eres vi uh -huh. cuando sales con una mujer, ¿quién paga la cuenta? O sea, si yo invito... ¿Cómo se define? Quién si yo invito, la yo pago. Normalmente a mí me toca pagar siempre. Yo no sé <laughs> por qué. A mí siempre me toca pagar. Pero si yo invito, yo pago. Y ahorita que yo tengo pareja, pues yo ya pego a mi pareja para pagar. O sea, okay. a ver, préstame tu tarjeta cinco minutos. 5, no. ¿De qué vives actualmente además de redes? ¿O como si te da para todo? Vivir. ¿Te da realmente te, el nivel de estilo de vida que tú, que tú llevas? ¿Se puede sacar todo el dinero de las redes sociales? Eh, bueno, yo gano relativamente bien con mis redes, o sea, mm. yo ayudo a mi familia, me mantengo yo, pero mayormente mi estilo de vida es por mi pareja, o sea, yo le llevo la vida a él, yo voy a los sitios que él va y todo lo que él hace, o sea, no es como que... Si fuese yo sola, no estaría en ese estilo. Fuiste una garrapatica. ¡Nyah! Ah, claro, obviamente. Claro. <laughs> y disfrutas de todos los. Claro. Exacto. Y Exacto. Okay, yo disfruto de esos beneficios, ti. pero yo igual trabajo y también trabajo en la radio, así. Y por lo que sea, hago promociones, tú, viste? tú me dijiste trabajando sí, en de soberano, sí, o sea, sí, yo sí, siempre sí, trabajo. Sí, sí. Pero obviamente lo que yo trabajo no me va a dar más de 100 mil pesos al mes, entonces, obviamente. Se chapea al marido. Claro. ¿verdad? ¿Quién es más inteligente para ti, el hombre o la mujer? Para mí, la mujer. Los hombres okay. no saben cómo hacer las cosas. Las mujeres somos más inteligentes para todo. Y okay. no nos Y más calculadoras. Sí, muchas más calculadoras. ¿La peor infidelidad que has hecho o que te han hecho? Yo nunca, nunca, que no me nunca he pegado acuerdo. Sea, no, no me han faltado ganas, de verdad. No me han faltado. Pero siempre es como que ah, me pongo un hielito, no sé lo pienso. Me paso en el baño. No, no, no lo he hecho. Pero una vez salí con alguien y esa persona, yo pensaba que yo era la novia y yo era el cuerno. Él vivía con su novia, pero yo iba para casa y yo tenía mis cositas en la casa y yo no sé cómo él hacía. Y yo no era la única, o sea, éramos varias. Y teníamos la misma ropa toda, los mismos zapatos. O sea, él decía como que, ay, dame cinco Dolce Cabana de esos rosaditos en 38, porque casualmente todas éramos la misma talla. Y decía como, ¡Ah, en funditas separadas, por favor, y ponle a todas, te amo. Qué perro. Ok. Eh, lo, eh, ¿Qué es más propenso? ¿Que el hombre pegue cuernos o que la mujer pegue cuernos? Yo siento que el hombre pega más cuernos, sí. O sea, por lo que sea, los hombres pegan cuernos. Hay hombres que, como mujeres también, que pueden ser pegadores de cuernos y ya, pero eh, normalmente a veces los hombres pegan cuernos por un tema de no queda como marido, porque si una tipa se le ofrece, ellos van a decir que sí, para no quedar como... O, o sea, ya a veces me hace más fácil rebotar a un tipo que ellos rebotó a una tipa. Si una tipa se ve como yo, por decir, se le va a ofrecer, obviamente le van a decir que sí. Oiga, que mis amigos van a decir que no nada más por ella. Los amigos van a decir. Ajá, eso Y la hombre de que yo me la di, mira esta, Ajá. mira esta. ¿Existe el hombre fiel para ti? Capaz, existe, pero no me ha tocado. <risa> <risa> Creo que no hacen sé lo mi estilo. Los que me gustan no son así. ¿Tú no entiendes que al aceptar a una mujer en la relación te hace tener un poco de infidelidad? No sé, es que no sé. Pero, o sea, si yo quiero también y él quiere, está bien, ¿no? ¿Y si él quiere seguir hablando con ella? No me ha pasado. Pero, pero, claro, pero también lo puede hacer atrás de mí. Entonces, obviamente, si va a pasar, va a pasar. Tú lo permitas o no. Entonces, si yo me quiero divertir él también pudiera hacer. Ok. Eh, la mujer, la mujer puede per perdonar al hombre, pero el hombre no perdona una, infi una infidelidad de la mujer. ¿Por okay. qué? Es más un tema de ego y más que si a un hombre le pegan cuerno y lo perdona nunca lo va a contar por lo que va a decir la sociedad A ah, nosotros nos pegan cuernos y nosotros andamos <laughs> a los siete vientos gritándola en toda la mira yo a mí me pegaron cuerno y la emisora y todos los oyentes de la emisora saben que a mí me pegaron cuerno y cómo me lo pegaron se enteran de todo claro metas Fiore que tienes para este 2023 bueno eh, ahora quiero comprarme un carro Ok, okay. ¿Sí? Y, pero lo necesito urgente por el tema de, de mi trabajo. tía, todo se, se atrasó de eh, tener y vehículo podras, y como claro. que ahora está... Pero Dios sabe esto. Exacto. Quieto. Y eh, tengo un podcast ahora como de fitness, no sé si lo has visto. Sí, esto lo es, vi hoy. Lo empecé empecé hace como dos semanas y okay. quiero como que crezca y tal okay. porque es un poco más serio de todo lo que he llevado. Y es un tema un poco más cerrado porque no todo uh -huh. el mundo le gusta o sabe de fitness. Sí, pero también, o sea, sí, no, porque llega una parte en que es muy como preguntas que todo el mundo se hace porque por más que sea después de la pandemia, todo el mundo quiere hacer ejercicio, quiere uh -huh. cuidarse más. Entonces es como, yo lo he, he aterrizado un poco a la vida normal porque por más que yo sea fitness, yo no sé mucho. O sea, yo sé lo que me dicen, tal, estudio, tal, pero no sé mucho. Entonces, y lo como que te que... aprendes de hacer ejercicio. Ajá, entonces como que las preguntas que yo hago son muy las preguntas que hiciera una persona que no okay. sabe hacer ejercicio, Normal. que se le hiciera a un entrenador. Pero okay. entonces como, como traducidas a un idioma que se entienda. Más, más llano, más cool Ajá. más chévere. Para cerrar, te voy a hacer un reto. Uh -huh. Un reto bonito. Atención, producción, mándeme eh, un whipped cream que está por ahí, un. Es, un es... Yo veo en el gimnasio que tú eres una mujer muy sensual. Uh -huh. Sensual. Yo te voy a dar un sim de white cream y yo quiero ver qué tan sensual... Mi entrenador viendo esto. Nuestro entrenador <laughs> viendo esto. <laughs> que nuestro entrenador es su marido. <laughs> ok. Atención, camarógrafo. Ponche. que <laughs> no, 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 no. Ok. Vamos a ver qué tan sensual... Ella hace. Te voy a echar un poquito porque. Ajá. Okay. Yo no como no... Como crema batida. Eso me da mucha risa, pero. Ella no come. Crema batida. Ok. ¡Ya! Yeah. Yo estoy nerviosa, eso como que me da el que muy siento que te vas así. Decir... Prueba prim practica no. primero, practica primero. en tu okay. mano. Okay. Ah, mira, está bien. Así. Ah, ok, ya. Bota medio white cream. Dale. Ya. Yeah. Yeah. Sí, no salió. No salió. ¡Ay! ¡Párate! Ok, concho. ¿Ese, ese blog va a salir? Sí. <laughs> Pero el que va a salir en Instagram es este que viene ahora. Coño, ¿por qué no soy sexy? echando the white cream. Ya. Yeah. Mira, ahí me queda lind lindísimo. Ok, ahí voy a Yo creo que para Sí, ok. Tengo una hora con la lengua así de ¿Jugando? 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 Ay, que... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya. Dale. El me cayó por ahí. No pregunta muy sexy. Otra vez. Ok, otra vez. el tercero es la vencida. Eso fue un ensayo. ¿Sabes bueno. Ahí como a leche. Saludos buenas. Saludos buenas. Okay. No se sé hace ser sexy. ¿Qué ¿Qué no se hace ser sexy. Lo puto nada. Fue sexy. Otra vez, otra vez. Último intento, lo claro, no voy claro. a hacer muy serio. Déjale como aquí. Como que echarla okay. en la punta para que tú me la echen en la garganta. Sí, entonces sí. se me va de una vez. Déjale como aquí A los lados que la lengua tenga que. Ahí voy. Fui pues sexy. <laughs> Pues sexy. Sí? Ok, necesito una ayuda. ¿Quién me ayuda? ¿Qué van a hacer? No, a ah, tú que lo hagas, ven. El encapuchado, entra encapuchado. Es para ver si tú lo haces más sexy que yo, dale. Pues yo siento que yo soy como, como tosca. Como un varón. <risa> <risa> Se ve en la cámara. Sí. Ok. <laughs> eres una musa, <Gustavo? risa> Señores, <risa> préstame un guay A Fiorella Eres una bestia si Así como echas el whipped cream <laughs> Haces todo Ok, atención eh, Familia de, de YouTube Evalúa aquí abajo Qué tan sexy Fue Fiorella en el reto Del whipped cream y además, usted le va a dar a seguir, la va a apoyar y va a activar la campana de notificaciones porque sin tabú trae muchísimas sorpresas. Vamos a cerrar, te voy a robar un minutito. Ajá. Préstame la fundita. Gracias a Alex Diamond. Venga, joven, para acá. Hola. Yo nunca me lo gano, yo siempre participo, <laughs> nunca me lo gano. Habladora, tú no pones tu mensaje nunca sí, en el verdad, canal. Verdad, es verdad. ¿Cómo te llamas? David Pérez. David, ¿te gustan mucho el Los fanáticos de la Cintabu? Sí. Ok, pues esto llega gracias a Cintabú, a Jessica Pereira. Mira una pluma mía. <risa> <risa> Alex Diamond Joyería. Mírenlo aquí de oro. Qué lindo. Sí, qué bello, mira. Qué bello. Esto es gracias a Sintabú y Jessica Pereira, by Alex Diamond. Gracias por el apoyo. Usted lo que va a hacer es que en esta entrevista, para que seas el próximo ganador, vas a dar like obligatoriamente. Toma este segundo y da like. Vas a dejar tu comentario qué parte de la entrevista fue la que más te gustó con Fiorelli y ya estás participando. Dale mention a Sintabú, dale mention a Alex Diamond para que participes. Él es el que escoge los mensajes y el que escoge el ganador. Así que felicidades, mi amor. Bendiciones para ti. Por gracias recibir. por el apoyo. ¿Disfrutaste de Sintabú? Sí, mucho él llegó temprano. ¿A qué hora llegó? Porque yo ni me fijé. Porque estaba de espalda a ti. rato ahí. ¿Y cuál fue la parte del cintamús que más te gustó de Fiorela? Bueno, cuando estaban hablando del gimnasio. ¿De, ¿De, de, de, de histori. No. De la, la parte de sí, de del baño. Sí. muy curioso eso de una persona llegar a eso. ¿Tú tienes pareja? No. Ahora mismo no. ¿Y te gustaría pajar? En el baño de gimnasia. <laughs> mentira mi amor, bendiciones en mi corazón, gracias, gracias. un placer. Yo digo que los hombres se en el baño de gimnasia. No. Sí. No sé. Responde bien. aquí. Los hombres se pasan en los carros, yo los he visto. ¿Usted ay, nunca ay. ha visto un hombre seducir a un, carro, en un no. parqueo? Te lo juro, no en verdad. No. no yo sí, yo he estado más de tres en mi vida, hasta en el parqueo de ágora ya. Ya. No, no ella que... va haciendo todo ventana de los carros. No, porque bueno, en Venezuela una vez me bajaron el vidrio y todo para mostrarme. ¿Y qué te hiciste? Salí corriendo. <laughs> ¿Qué voy a hacer? Dime. Fiora, eres una mujer espectacular, joven, bonita, trabajadora, que ayuda a tu familia. Esas son cosas que para mí son muy importantes. Que papá Dios te siga bendiciendo, no, que me... bendiga tu relación con una persona a la que <laughs> le estimo mucho. Saben que esto es chersha, lo que sea. Eres una persona maravillosa. Tú eres una mujer si no espectacular. no me vota después de hoy, porque la otra vez no me votó porque se me olvidó. Pero ya se lo ya volvemos. ¿En serio? Ajá. ¿Y por qué no se lo Sí. O sea, que usted cree? Yo salgo de trabajo a las 11 de la noche y me pongo para las 5 de la mañana a que vamos O sea, de verdad. Entonces yo me paré, ¿verdad? Pero entonces, no sé, yo vamos a tener el carro, yo lo vi con cara yo dije, bueno, ahorita yo le vamos a meter un coñazo, no sé. Y me hiciera lo que me dijo, no sé, te olvida algo. Y yo, ¿qué hemos Y me dijo, sí. Y yo, oh, pero ya vamos llegando a donde íbamos, entonces, ah, no ayudaba, echando. ¿Y te votó? Sí, pero me recogió después cuando se lo votó otra vez. Pues gracias, familia, <laughs> sin tabú. Bye, Jessica Pereira. Así que recuerda: darle like, suscríbete, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario y síguela. Apoyémoslo nuestro, ¿ok? no Los quiero. Bye.